La historia de la Biblia inicia con Dios trayendo vida de la oscuridad, ordenando un mundo hermoso y bendiciendo así a todas sus criaturas. Espera un momento, bendición. Esa es una de esas palabras religiosas extrañas. Sí, las personas bendicen los alimentos o dicen Dios te bendiga hasta cuando estornudas. O tal vez es una forma general de decir que las cosas están yendo bien. Pero en la Biblia, una bendición es algo más específico. La primera bendición en la Biblia es cuando Dios crea a los animales y los bendijo diciendo, sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra. Ah, así que la bendición de Dios tiene que ver con el florecimiento y la multiplicación de la vida. Exacto. Es cuando Dios comparte su habilidad de producir vida con otros. Luego, Dios da a los humanos una bendición adicional que los distingue de los animales. No solo somos una de las criaturas de Dios que pueden generar nueva vida, sino que también hemos sido designados como la imagen representativa de Dios para gobernar y supervisar todo este mundo floreciente en su nombre. Por tanto, parte de nuestra bendición es cuidar de la bendición de Dios sobre toda la creación. Y Dios quiere que gobernemos confiando en su abundancia. Que comamos del árbol de la bendición, es decir, del árbol de la mismísima vida eterna de Dios. Pero hay otro árbol del cual comer. Sí, y representa la decisión de tratar de apoderarse de la abundancia y de la vida en nuestros términos, por nuestra propia sabiduría. Los humanos encuentran una criatura insidiosa que los engaña para que coman del otro árbol, haciéndoles creer que es un atajo a la bendición. Y en vez de bendición, este árbol trae una maldición. Una maldición. ¿Así como si fuera un hechizo? No. En la Biblia, una maldición es cuando Dios nos entrega las consecuencias de buscar apoderarnos de nuestra bendición en nuestros propios términos. Es una maldición porque en lugar de abundancia y vida, terminamos con escasez, aislamiento y muerte. Así que Dios maldice el suelo y en vez de fructificación, habrá hambruna. En vez de supervisar el mundo, tendrán que labrar la tierra hasta que mueran. ¡Wow! Pero Dios también maldice a esta criatura insidiosa que engañó a los humanos, diciendo que un día un humano vendrá y la destruirá. Y ese humano nacería en un mundo de escasez, donde los hombres, las mujeres, las familias y las tribus vivirían atrapados en conflictos violentos. Pero si la bendición de Dios ahora está cubierta con la maldición, ¿cómo podremos florecer? Más aún, ¿cómo podremos gobernar con Dios? Pues aquí es donde la historia bíblica da un giro interesante. Dios elige a una pareja, Abraham y Sara, y Dios los bendice y dice que ellos serán una gran familia. Sean fructíferos y multiplíquense. Y hay más. Dios dice que su bendición sobre Abraham y su familia es para este propósito mayor, para que a través de ellos la bendición de Dios pueda llegar a todas las naciones. Espera un momento. El plan de Dios es revertir la maldición y restaurar la bendición al bendecir primero a esta familia. Exacto. Y esta familia experimenta la bendición de Dios. Aun cuando atraviesan dificultad y escasez, ellos crecen hasta convertirse en esta enorme nación, Israel. Y Dios los lleva a una montaña y los invita a ser sus representantes. Sí, Dios bendice a Israel para que se convierta en una bendición para las naciones. Todo lo que ellos tienen que hacer es confiar y vivir según la sabiduría de Dios. Y se les dice que es una elección de vida o muerte, entre bendición o maldición. Ahora, al seguir leyendo, vemos que los israelitas casi nunca confían en la bendición de Dios. Su historia está llena de cuentos de engaños y de violentas luchas por el poder, que resultan en la maldición máxima, el exilio de su tierra y la esclavitud en naciones extranjeras. Pero los profetas de Israel que pasaron por todo esto siguieron confiando en la promesa de Dios a Abraham. Y ellos esperaban a un futuro israelita que vendría a restaurar la bendición de Dios y revertiría la maldición para Israel y para todas las naciones de la tierra. Cuando llegamos a la historia de Jesús, encontramos que Israel sigue experimentando la maldición, viviendo como esclavos bajo el imperio romano. Pero Jesús confió en la bendición de Dios. Él dijo que estaba llegando por un nuevo camino a través de sí mismo. Él quería que sus seguidores confiaran en la abundancia de Dios, que compartieran y sean generosos. Y hasta enseñó a sus seguidores a bendecir a quienes los maldijeran. Jesús incluso revertiría la maldición al sanar y restaurar los cuerpos de las personas. La bendición de Dios estaba siendo desatada.
Jesús también confrontó a sus compatriotas israelitas que estaban en el poder y los acusó de obstaculizar el plan de Dios de bendecir a Israel y las naciones a través de ellos. Estos líderes arrestan a Jesús para hacer que lo manden. Y en vez de luchar, Jesús creyó que él era el israelita elegido que enfrentaría la maldición que Israel y toda la humanidad merecían. Y él permitiría que la maldición cayera sobre él. Jesús murió la muerte vergonzosa de un hombre bajo maldición. Pero así como Dios en el principio hizo surgir vida y bendición desde la oscuridad, así también a través de Jesús revirtió la muerte al resucitar a Jesús. La maldición encuentra su muerte para que la bendición de Dios pueda ser esparcida una vez más. Y luego de su resurrección, Jesús bendijo a sus seguidores y dijo que su presencia estaría con ellos en la medida que ellos aprendieran a confiar en la bendición de Dios y la compartieran con otros. Y si bien la muerte y la maldición todavía tienen control en nuestro mundo, los discípulos de Jesús confían en que el poder de la bendición de Dios es mucho más fuerte. Por lo que podemos vivir con extrema generosidad, aun cuando pareciera que no hay suficiente. Lo que nos lleva a la conclusión de la historia bíblica, donde cada nación está disfrutando los regalos de la abundancia de Dios, porque en el nuevo mundo de Dios, sustentado por el poder dador de vida de Jesús, ya no hay maldición.